recorrer el noveno año sin olímpicas. Y vale la pena recordar que el arquitecto Edwin Niño, que ha estado en las tres funestas administraciones, en el 2015 era el segundo al mando del supervisor de obra del INDRI, el arquitecto Mauricio Campos del Cairo, para este contrato de las Olímpicas donde se robaron hasta el agua de las mismas. Y por eso fue a cárcel. Es más, volviendo al tema de las fugas, todos los días durante la realización de los mejores Juegos Deportivos Nacionales de la historia, un tanque de bomberos aliviaba en parte la fuga de agua y el bajo nivel de la misma debido a los famosos o a las famosas fugas, y siempre fueron conocidas, aunque el arquitecto Niño nos diga que todo fue bajo sus espaldas. Son falacias las palabras de Niño, ya que el tema de las fugas en el presente presupuesto no fueron contempladas, ya que no tuvo o no quiso tener visión. No solamente, queridos amigos, es el tema de las fugas, también los tanques de equilibrio que se requieren para cada piscina. Actualmente existe un tanque para las dos piscinas, para las dos piletas. También los eyectores para la piscina de 50,03 metros, que es la medida oficial de la FINA que se requieren. Y hoy en día hay solamente 30.